somos un conjunto muy armonioso de sensibilidades, de voluntades, hacia una misma finalidad, la justicia, que prevalezcan los derechos, que se repare el daño causado. Aquí en Guatemala, tantas organizaciones como nos acompañaron, tanta gente que fuimos conociendo en el camino, y en la búsqueda de mi hermano, también hay entidades y personas que nos están acompañando. Entonces, va a ser algo prolongado y muy posiblemente sin ningún resultado. Pero es un deber hacerlo. Tenemos que seguir. Y ojalá que nuestra inconformidad con que no nos den respuestas sirva para que más gente entienda que las personas desaparecidas también tienen derecho a ser encontradas y a tener un nombre en una lápida y a tener las familias un lugar donde recordarlas. Esa es la manera en que nos despedimos en estas sociedades de nuestros muertos. Y así debe ser. No son basura para quedar tirados en cualquier lado. Y ese es el afán, ese es el anhelo.